Vamos con el otro gran tema. ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas, Darcy? Álvaro Uribe Vélez, 50% de imagen favorable, 44% de imagen desfavorable, no lo conoce un 6%. Germán Vargas Lleras tiene un 42% de imagen favorable, 45% de imagen desfavorable, un 13% no lo conoce. Juan Manuel Santos tiene un 38% de imagen favorable, 59% de imagen desfavorable, un 3% no lo conoce. Marta Lucía Ramírez, 29% de imagen favorable, 40% de imagen desfavorable, 31% no la conoce. Oscar Iván Zuluaga, 27% de imagen favorable, 57% de imagen desfavorable, un 16% no lo conoce. Alejandro Ordóñez, 22% de imagen favorable, 38% desfavorable, 40% no lo conoce. Eduardo Montealegre, el fiscal, 18% favorable, 33% desfavorable y 49% no lo conoce. Bueno, Uribe, en su imagen favorable, subió, bajó, se mantuvo. Está mejorando. Él llegó a tener en esta encuesta una situación en donde su negativo era más alto que el positivo y ha revertido esa situación. Él volvió a tener en este momento una diferencia a favor de él de 6 puntos entre su favorable y desfavorable. Y en el caso del presidente Santos, porque han salido también encuestas con unas estadísticas de favorabilidad muy diferentes, como en las para la alcaldía. Sí, en el caso de Santos hay otras encuestas que dicen que Santos tiene una imagen favorable apenas del 20-21%. Nosotros estamos registrando un 38%. Y hubo otra que le puso el 46%. Sí, sí. Nosotros estamos en este momento registrando 38% y una imagen negativa del 59% que se está... Muy alta. Muy alta. Es muy alta para el presidente. Pero comparativamente con la última encuesta, ¿cómo aparece? ¿Sube, baja? Está exactamente igual. Igualito. El desfavorable de casi todos, menos el expresidente Álvaro Uribe, es superior al favorable. Y también llama la atención que el vicepresidente, digamos, haciendo las cuentas, tiene una mejor imagen que el mismo presidente Juan Manuel Santos. Pero lo otro es que a la gente le gustaba entonces más el Álvaro Uribe presidente, que tenía unos porcentajes mucho más altos que al Álvaro Uribe expresidente, que llega al 50%. Eso también es un mensaje claro de la forma como viene ejerciendo la oposición. Sí, nosotros hemos observado que desde que él se posesionó como senador, él tenía una muy buena relación entre positivo y negativo. Siempre su positivo era más alto y su negativo era más bajo. Pero desde que se posesionó como senador, empezó a caer su positivo, su negativo empezó a subir. Durante tres, cuatro mediciones, su negativo era superior a su positivo, pero ahora está con un positivo de nuevo por encima de su negativo.